Buenos días y bienvenidos. Estamos muy contentos que estén con nosotros esta mañana. La semana pasada nuestro coro cantó en los escalones de nuestras oficinas para algunos miembros de la comunidad y hoy lo harán nuevamente. Estamos tratando de ofrecer calor humano y comunidad en este tiempo intermedio antes de que adoremos en persona nuevamente el 6 de marzo. In this in-between time, just call the church office and let us know. We, of course, will be returning. Claro que regresaremos al St. Regis el 6 de marzo en persona para adorar y queremos verlos a todos ahí. Y antes es el miércoles de ceniza y ya le mandaremos información sobre cómo vamos a marcar ese día. Respiraremos ahora la belleza de la santa presencia de Dios. Sienta la calma de la cercanía a nuestro Creador a medida que abrimos nuestros corazones y mentes a la inspiración de la adoración. Escuchemos ahora nuestro himno de apertura, Sing Them Over Again to Me. Wonderful.
El próximo domingo es domingo de comunión y la adoración será en un estilo meditativo. En estos tiempos tumultuosos, la meditación puede ayudar a calmar el alma. Así que únase a nosotros el próximo domingo para adorar, con música maravillosa y meditación. Invite a sus amigos y vecinos para que también puedan unirse a nosotros. Into this morning's opening prayer. Gracious God, sit among us, old and young, faithful and questioning, friends and strangers. Bless us with your presence. Help us to grow in love. May we always walk listening for your guidance in our lives and act as a blessing, shining your light and bringing your hope to those in despair. Amen. Your glory, God, is what I
Nuestra escritura de hoy proviene de Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. Abramos nuestros corazones y mentes, incluso nuestros espíritus, a la palabra y la inspiración de Dios. El Señor se apareció a Salomón de noche en un sueño, y Dios dijo: pide lo que debo darte. Y Salomón dijo: tú has mostrado gran y constante amor a tu siervo, mi padre, David. Y ahora, oh Señor Dios mío, has hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre, David, aunque soy solo un niño pequeño. No sé cómo salir o entrar. Y tu siervo está en medio de un gran pueblo, tan numerosos que no se pueden ni contar. Dame una mente comprensiva, capaz de discernir entre el bien y el mal, para gobernar a tu pueblo, para servir a tu gran pueblo. Agradó al Señor que Salomón hubiera pedido esto. Dios le dijo: por cuanto has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida ni riquezas, o por la vida de tus enemigos, pero has pedido la capacidad de servir y hacer lo correcto. Ahora hago conforme a tu palabra, y también te doy lo que no has pedido: riquezas y honra toda tu vida. Ningún otro rey se comparará contigo. Aquí termina nuestra lectura. Gracias a Dios. Oremos. Dios Santo, que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuestros corazones, mente y espíritu sean aceptables para ti. Oh Dios, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. La sabiduría no se gana reuniendo información o conocimiento. La sabiduría es un viaje al mundo, a las relaciones, en la experiencia de la misma vida. Estas experiencias recogidas en el viaje de la vida nos afectan, nos cambian en espíritu y en mente. Lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer o lo que nos han hecho nos cambia. Cambia lo que deseamos y cómo pensamos. Cambia nuestra capacidad de compasión, entendimiento y de crear paz, de manera positiva o negativa. Y cuando nos cambian de manera positiva,
cuando nos permiten tomar decisiones que sean más compasivas, que crean mayor paz y justicia y alivian el sufrimiento, entonces esas elecciones reflejan sabiduría. Y debido a que la sabiduría es una habilidad adquirida con experiencia, realmente no puedes dar sabiduría a otro. Sin embargo, dicho esto, podemos señalar o que nos indiquen en direcciones donde se puede encontrar una mayor sabiduría. Y por esto, por supuesto, podemos invitar a otros a viajar con nosotros o podemos inspirar en otros el deseo de recorrer su propio camino hacia la sabiduría. Y así es como me encontré por primera vez con cuatro oraciones extraordinarias, cuatro frases excepcionales que cuando se dicen, cuando se sienten profundamente y seriamente, cuando se viven y se practican, me llevaron no a la sabiduría, porque sería una locura que cualquiera pretendiera ser sabio, pero puedo decir que me impulsaron más allá en el camino hacia la sabiduría. Es por eso que me gustaría compartir esas cuatro oraciones con usted, porque tal vez tengan el mismo efecto para usted. La primera oración es, no sé. Es sorprendentemente difícil admitirlo ante nosotros mismos y ante los demás, que simplemente no sabemos algo. De hecho, mucha dificultad en la vida proviene de afirmar saber cosas que realmente no sabemos, o tratando de encubrir el hecho de que no sabemos algo, algo que sentimos que debemos saber. A veces nuestra incapacidad de decir no sé se convierte en un tema de nuestro ego. Después de todo, si el conocimiento es poder, entonces no tener conocimiento, no saber, se siente como una debilidad, como que nos hace impotentes. Una mente abierta, una evaluación honesta de lo que sabemos y no sabemos, un deseo de aprender, a crecer en la comprensión, son todos rasgos de alguien que puede admitir fácilmente que no sabe algo. Esos son los mismos rasgos que nos impulsarán por el camino hacia la sabiduría. La segunda oración es, necesito ayuda. Muy a menudo estamos ansiosos por ayudar a otros, con ganas de echar una mano, pero rara vez estamos ansiosos por pedir ayuda. Como admitir que no sabemos algo, pedir ayuda parece una admisión de debilidad. Sobre todo en nuestra sociedad, que adora fuerte, autosuficiente, puedo hacerlo todo y hacerlo solo, tipos de personas independientes. Por supuesto, eso va en contra de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Porque, como recordarán, lo primero que hace Jesús en su ministerio, el primer paso que da es pedir ayuda. Antes de que enseñe y sane y viaje, le pregunta a Simón y a Andrés, luego a James y John, que lo ayuden para compartir las cargas, la alegría y el trabajo de ese ministerio. Si Jesús necesitaba ayuda, ¿cómo no podemos necesitar ayuda? ¿Cuánto más eficaz, gozosas y pacientes serían nuestras vidas si tan solo pudiéramos pedir ayuda
sin vergüenza, como lo hizo Jesús. Pedir ayuda es mostrar la fuerza de Jesús. Es como lo seguimos a Él y a su ejemplo. En el momento en que dejamos de pensar que podemos hacerlo solos o que no nos necesitamos, es el momento en que crecemos en sabiduría. La tercera oración es: lo siento, perdóname. Decir esta frase nos lleva más allá de nosotros mismos y nos hace pensar en los demás y considerar sus sentimientos, sus dificultades, y reconocer cómo nuestras acciones o falta de acciones contribuyen a esas dificultades. Una capacidad de autorreflexión, entender que lo que hacemos afecta a los demás y al mundo, saber eso y preocuparse por eso es esencial para adquirir sabiduría. La sabiduría es algo más grande que nosotros. Es parte de Dios. Y porque lo es, requiere una perspectiva más amplia, más allá de uno mismo. Reconoce que Dios no solo se preocupa por nosotros, sino también por los demás. Y porque Dios lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Estrechamente relacionada con la oración, lo siento, es la cuarta oración. Me equivoqué. Usar esta oración puede ser humillante, es incómoda. Por eso la evitamos a todo costo. ¿Alguna vez has notado la frecuencia con la cual las personas usan la tercera oración, pero no pueden llegar a la cuarta? Es decir, se disculpan sin admitir nunca que estaban equivocados. Dicen algo como: lo siento que te sientas así. O: lo siento, mis acciones crearon malestar. Pero todo el tiempo manteniéndose firme en la idea que lo que hicieron fue necesario y correcto. Pero por supuesto, no tenemos razón todo el tiempo. La capacidad de decir "me equivoqué" significa que uno tiene un sentido correcto de sí mismo. Significa que uno tiene el valor de mirarse a sí mismo, que tienen la inteligencia y la fortaleza espiritual de identificar y reconocer los errores y así tener la capacidad de aprender de ellos. Si nunca nos equivocamos, entonces no podremos aprender. Simplemente no podemos. La arrogancia no deja espacio para la sabiduría. Entonces, ahí tienes cuatro oraciones excepcionales. No sé. Perdóname. Me equivoqué y necesito ayuda. Que cuando se practican, nos llevan en un viaje espontáneo. No siempre agradable, no siempre fácil o suave, pero uno que, sin embargo, conduce a una mayor sabiduría. Y esa sabiduría nos acerca a la justicia, a la paz, al gozo y a Dios. Que todos tengamos el valor de emprender ese viaje, porque en él, como Salomón descubrió, hay mucho más de lo que nos podemos imaginar. Amén.
savor every situation. Life in there's a sensation, all sensation. If you want to see magic lands, close your eyes and you will see why. What a gift dreamer you are. Anytime you please, and please save me one. Gracias. Como saben, tenemos una tradición en nuestra comunidad que si necesitan oraciones o están celebrando, déjenos saber. Y oremos dentro de nuestro servicio de oración por usted. Vamos a enfocarnos en nuestra respiración y calmarnos. Invitamos a Dios a escuchar nuestras oraciones. Las gotas de lluvia tocan nuestra cara. Águila pescadora posada arriba, arena debajo, cielo más allá, belleza perdida y bendiciones ofrecidas. Un vistazo de gracia, visto o pasado por alto. Ayúdame, Señor, a hacer una pausa para presenciar esplendor creado por ti, un regalo dado para notar, para captar. En la inmensidad del tiempo y el espacio, en los muchos matices reflejados en la humanidad, ayúdame a verte, tus imaginaciones, tu esperanza para la humanidad. Ayúdame a hacer una pausa y dar gracias, recordando todo lo que es y podría ser, en lugar de quedar atrapado en el miedo al futuro. Déjame estar aquí contigo. Siempre en el momento de este aliento. Siempre pendiente de lo que estás ofreciendo. Siempre escuchando, siempre notando, siempre presente. Hoy recordamos a aquellos en la comunidad judía afectados por actos de odio y comportamiento antisemita. Oramos para que la diplomacia prevalezca en todas las áreas del mundo en las que prevalece la guerra. Oramos por todos los que sufren en las tormentas que se han desplazado por todo el país y el mundo. Hemos vislumbrado el frío y nos damos cuenta del enorme desafío si uno no tiene calor. Por eso oramos por todos los que sufren. Y en nuestra propia comunidad rezamos por Kim, Amy, John, Mary, Helga, Susie, Bob, Juan, Lexi, familia, John y Mark. Elisa sobre la pérdida de sus padres y Evie sobre la pérdida de sus abuelos. Que la luz perpetua de Dios brille para ellos y les conceda la paz eterna. Santo Dios, déjame pausar y rezar en silencio.
Thank you, Jennifer. Pues muchos saben que en enero celebramos el día de Martin Luther King. Pero ¿sabían que celebramos un par de otras fiestas nacionales? Uno es el Día Nacional de Saltar en un Charco y Salpicar a un Amigo. También está el Día Nacional del Pastel de Chocolate, uno de los favoritos del Reverendo Rob. Y está el Día Nacional de Quizás lo haré o quizás no lo haré. Bueno, no sé si alguno de estos significa algo para usted. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que me gustaría proponer es que todos los días del año sea el día de ama a tu prójimo. ¿No sería increíble si pudiéramos celebrar eso durante todo el año? Hace años trabajé con niños que emigraban del sudeste asiático. Miles se mudaron al área en la que yo vivía después de que construyeron un hermoso templo budista allí. Estos inmigrantes asumieron que el área les daba la bienvenida a los asiáticos. Muchos se mudaron a las áreas alrededor del templo. Algunos vecinos comenzaron a hablar una noche, compartiendo sus sentimientos de ira y lo perturbados que estaban con los extraños no bienvenidos que
que se mudaban a su ciudad. Sus hijos escucharon sus conversaciones. Estos niños apenas estaban en la escuela secundaria. Y después de la escuela un día, invitaron a un niño que había llegado de Vietnam a jugar junto a un río. Ahora bien, este río era bastante peligroso y muy fuerte. Y así, en reacción a lo que estos niños pequeños habían oído mientras sus padres hablaban, arrojaron a este niño pequeño al río. Su cuerpo fue encontrado muchos días después. Sé que esta es una historia muy difícil de escuchar, y en medio de todo lo que estamos pasando, no queremos escuchar estas historias difíciles. Pero todos sabemos que los niños pequeños juegan con otros sin tener en cuenta sus antecedentes, género, religión o situación económica. No les importa ninguna de estas cosas. Pero luego, a medida que crecen, comienzan a escuchar otras palabras y comienzan a presenciar otros sentimientos y comienzan a aprender el odio y los prejuicios. Esta semana nos enteramos de los volantes antisemíticos que aparecieron en muchas casas de la zona. Y por supuesto, nos enteramos de la tragedia que ocurrió con los miembros de una sinagoga y su rabino, que quienes fueron tomados como rehenes a punta de pistola. Lo que sea que le hagamos a otro nos hace daño a todos. Todos sufrimos cuando se ven los prejuicios y el odio, escuchado y experimentado. El chiste contado, el insulto hablado, el prejuicio escuchado y pensado. Todos sufrimos. Esta mañana rezamos por la comunidad judía. Y quizás lo más importante, oramos para que a medida que nos mudemos a las islas de Bay Harbor, como la única comunidad religiosa del área, continuemos siendo modelos de actos de amor, bondad y misericordia. Dejar atrás todos los prejuicios y pedir perdón a Dios para seguir adelante. Así que oremos para continuar construyendo relaciones mientras construimos nuestro nuevo edificio. Salir amando a nuestro prójimo y ayudando a todos los extraños y a todos los amigos, como somos llamados. Y ahora, recemos la oración que San Francisco nos enseñó a rezar. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio pueda llevar amor. Que donde haya injusticia pueda llevar el espíritu de perdón. Que donde haya discordia pueda llevar armonía. Que donde haya error pueda llevar la verdad. Que donde haya duda pueda llevar la fe. Que donde haya desesperación pueda llevar la esperanza. Que donde haya sombras pueda llevar la luz. Que donde haya tristeza pueda traer alegría. Señor, concédeme que busque más consolar que ser consolado. Comprender que ser comprendido, amar que ser amado, porque es olvidándose de sí mismo como uno encuentra. Es por perdonando que uno es perdonado, es al morir que uno despierta la vida eterna. Amén. Bueno, si eres nuevo en nuestra comunidad, envíanos un correo electrónico y preséntate para que podamos conocerte mejor. Si tienes alguna duda, siempre estaremos a tu disposición. Y asegúrese de estar en nuestra lista de correo electrónico o síganos en las redes sociales. Y ahora escuchemos a nuestro coro mientras cantan nuestro himno final. Story, most precious.
Muchas gracias. Oremos. Dios, al irnos hoy, ayúdanos a crecer en sabiduría, en compasión, en esperanza y entendimiento. Danos humildad para que podamos estar siempre abiertos a una vida de aprendizaje, aceptando el misterio que eres tú, Dios, y la limitación que es mi humanidad. Te pedimos. Amén. Que tengan una hermosa y bendecida semana. Y ahora escuchemos a nuestro coro en el postludio. ¶¶